Hello. Oh, yes, I do. Hi, how are you doing? How are you doing today? Can you hear me? Is my audio okay? I'm fine. Yes. Hi, good night, teacher. Yes, I'm fine. It's okay. All right. Excellent. It took a little longer than usual to connect to the meeting, but well, those are technical issues that we are getting used to. And what about your day? How is day been? Did you have a good day? Yes. A great day. Yes. Excellent. Awesome. And how are you doing with the platform? So with the what? I didn't do. You haven't. I think the author is speaking in French. Oh, the platform. I didn't work because I don't have time, but I promise tomorrow I work it. Okay. So more in this case, just remind you, it's because it is important. Acuérdense que el tener completa la plataforma es un requisito, ¿verdad? Entonces traten de ir avanzando lo más que puedan. A los que ya lo hicieron, pues felicidades, sigan así. Y también la asistencia, acuérdense que tienen un mínimo que cumplir, ¿verdad? El tiempo de conexión. Hay emergencias, pasan, pero traten de siempre estar conectados. Yo lastimosamente no les puedo dar ni negar un permiso, ¿verdad? Entonces, se les agradece que avisen, claro, pero traten de, y hay emergencias y se comprende. Ustedes si tienen a alguien enfermo, tienen que cuidar a esa persona, hay emergencias, pues de repente un día usted puede faltar y no le va a afectar la cosa, ¿verdad? Pero sí tratar en la manera de lo posible de no faltar. Pero si por un día, por una emergencia, usted no puede estar, pues emergencias pasan, ¿verdad? Y se comprende. ¿Algo más que les quería mencionar? Bueno, eso, la asistencia, la plataforma, importante, ¿verdad? Asómese ahí. Ok, so, let's begin. We have this is part of the contents that we have to cover. It's a little slow, very, very, very slow. Allow me 1 minute. We're going to study greetings. Have you checked that greetings part of the platform? The greetings. Do you remember what are greetings? Saludos. Yes. Saludos. Okay, did you check that vocabulary in the platform already? Okay. Yes. Okay, good. I don't know if you are able to see my screen. Yes, can you see my screen? Yes, I see, coach. All right. No. So we have, this is vocabulary that we have. It's, let's see, we have greetings from around the world. We have a handshake. This is a handshake. A kiss on the cheek. Right. All right. Another is above. A hug. A pat on the back. A pat on the back. A fist bump on the back. Uh-huh. Is the vocabulary clear? Pat on the back. Yes, it's clear. What are the most common greetings in El Salvador? A shaking hand, no, handshake. A handshake. A kiss.
the cheek. A kiss on the cheek. Ajá, with family. Fist bump. A fist bump with friends. First bump. And also a pat on the back. A fist bump. Ajá, es como chocar puños, a fist bump. Yes. It's very common with friends, right? And then a pat on the back, una palmada en la espalda, it's also common. Pat on the back. A pat. Pat es una palmada. Pat. A pat on the back. Pat on the back. Yes. Palmada. Correct. Nice. Yo decía un pencazo en la... Ah, no, sí, hay unos que se pasan. Yo no sé cómo se dan tan duro los hombres. No, que tapa, va a sacarse los pulmones. Ay, a ellos, si les gusta. Ay, no. Ok. Question regarding to this vocabulary. No questions? No question. Ok, no question. We will move on. Then we have a video about a conversation. The topic of the conversation is how's it going? We're gonna try to check the conversation. So, voy a tratar. Si está muy lento, lo vamos a hacer a pie sin ver el video porque ahí tiene sus días esta cosa que no colabora. Como ahora. Okay. Yeah. No, no va tan lenta. It's good to know. I think I speak too early. Okay, there we go. Okay, let's listen. In this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes-no questions and short answers with B are introduced. I want you to listen and notice how San He and David ask each other yes-no questions and how they answer. How's it going? Hey, David, how's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Okay, questions about this vocabulary? For the vocabulary, let's check the conversation. So it was just for you to listen pronunciation, but now we can go ahead and continue here with the presentation. Okay, we already watched the video. Now, let's see. This is the conversation. Do you have any question? You can read it fast and then tell me if you find anything new or a word that you would like for me to repeat and you to practice. He's gone. No questions? What is the meaning chemistry? Okay, that word chemistry, it's like química. Química, chemistry.
It's chemistry. Okay, thank you. Miss and pretty good. Pretty good is like when we say chivo in Spanish or any other word. It's like when you say bastante bien, gracias. Pretty good, thank you. Mm-hmm. Bastante bien, pretty good. Which one, which is the meaning of I'm on? I am on. I'm on my way, estoy en camino a, I'm on my way to the cafeteria. Estoy en camino a la cafeteria. I understand the sentence, but I don't understand only I am on. The preposition on is cuando usted está sobre algo, en este caso en el camino, ¿verdad? Para decir está sobre el camino. Okay. Okay, so if you don't have any more questions about this, we are going to go ahead and practice. We're going to practice the first time together, and then I'm going to create the rooms so you can practice with your classmates. Let's repeat. Hey, David, how's it going? Fine, thanks. How are you? How are you? Pretty good. So, are your classes interesting this semester? Pretty good. Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. Me contestaron. Okay, listen, I'm on my way to the cafeteria. Are you free? Sure, let's go. Listen, I'm on my way to the cafeteria. Es como que hicimos el roleplay. Okay, now I'm going to create this section so you can practice with your classmates. Sure. Okay. Remember to change roles. Pueden cambiar roles, cambiar compañeros. Entre más practiquen, es mejor. Okay. I think that 34 is Roberto. Vi que levantó la mano, dígame. Roberto Carlos, you want to say something? No? Okay, let's go ahead. Click join or unirse so you can practice the conversation with the classmates. Okay, Roberto, are you having issues with your audio? ¿Está teniendo problemas con el audio, Roberto? ¿O no le salió el mensajito para unirse así? Okay, ya se fue.
Okay, Vladimir, I understand. I'm checking the message. Right. All right, so I see that everybody is here. Well, almost everybody. Let me check. Yes, so we are going to check attendance before we move on. See. Let me load that. Oh, Jim is not operating. Okay. Let's see. I have a question, teacher. Yes, tell me. Yes, what is your question? Hello. Se fue el compañero, se le fue el audio, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo, compañero? You had a question? No sé si ustedes le logran comprender, yeah, pero yeah. Yo escucho super. How do you say chemistry? Chemistry. Chemistry. The pronunciation is chemistry. Chemistry. Any other question? No question. Okay, so I will move on and check attendance. So please, when you're ready and hear your name, please say present. I have the document here. Adrián Ernesto. Adrián Ernesto no está en la meeting. Adrián, creo que no. Veo acá. I don't see. Oh, ¿sí está Adrián? No. No, ¿verdad? Okay, thank you. Let's continue. Aida María. Present, teacher. Thank you. Ana Iriselda. Present. Ana Yancy. Present, teacher. Okay, Braulio Javier. Present. Cándida Janet. Present. Claudia Patricia. Claudia Patricia. Present, teacher. Okay, thank you. Diego Arturo. Present, teacher. Thank you. Edwin Haciel. I'm here. Evelyn Elizabeth. Present, teacher. Evelyn Liliana. I'm here. Evelyn Mariela. Present. Hazel Adriana. Hazel Adriana, creo que no se conectó ahora. No la veo en la lista de acá. Ok, Ismael Eliseo. Present. Jerry Alejandro. Present, teacher. Okay, thank you. Jorge Alberto. Good evening, present. Good evening, Jose Manuel. Present. Judith del Carmen. Present. Catherine Giselle. Present. Liliana Margarita. Present. Lisa María. Okay, Luisa María.
Creo que no, no, no la veo acá. Okay, Luisa María is absent. Marjorie Vanessa? Present. Melida Rebeca? Present. Natalie Emperatriz? Present. Roberto Carlos? Sandra Araceli? Sandra Araceli? Present. Thank you. Tania Michel? I'm here, teacher. Thank you. Vladimir Adalberto? Present, teacher. And Jacqueline Aracelis? Present, teacher. Okay, thank you so much. Let's see. Natalie pudo enviar el documento del... Sí, ya le expliqué a ella, a la que me contestó. Ah, vaya, me alegro. La borraré de la lista negra. Thank you. Now, let us continue with a video about the yes, no questions and short answer with B. Let's see how it goes. All right, action. By the end of this lesson, participants will be able to make yes, no questions and give short answers with B. Yes, no questions and short answers with B. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Is Beth's class in the morning? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Take a look at the questions in the chart again. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. Or no, he isn't. See the structure of the questions. B plus subject plus complement plus question mark. Keep in mind the verb be will depend on the subject we're talking about. Also, when answering in affirmative, you have to always say yes, he is, yes, we are, yes, you are. Your answer should not be just yes. You do the same with negative answers. When your answer is no, you have to answer by saying no, he's not, or no, he isn't, no, they're not, or no, they aren't. All right, what did you get from the video? Yo tengo una pregunta. Yes. En la parte de la respuesta donde dice there is not o there weren't, ¿a qué se refiere? O sea, cuando dicen they are not, me imagino que es en definitivo. O cuando, y en el siguiente, cuando, por ejemplo, todavía no hemos terminado, sigue el proceso o no hemos terminado. A eso se refiere. ¿Estaba en el chart que vimos acá o es porque le escuché que preguntó yeah, they were not o they are not? Sí, exacto. Es que en el chart anterior decía they are not, o sea, sería ellos no, ¿verdad? O algo así. Uh-huh. Ajá, sería como decir no, ellos no están. O no, ellos no son. Como acuérdense que ellos no son. Ajá, exacto. Uh-huh. El verbo to be significa ser o estar. Uh-huh. Y pues, pero algo importante que se menciona en el video, dígame Vladimir, perdón. Sí, es que, no, o sea, que sí, me queda claro. Lo que pasa es que en la siguiente donde dice no, they aren't, ¿a qué se refiere? O sea, sé que es lo mismo, pero me imagino que es cuando algo todavía no está inconcluso, o sea. Porque cuando yo, por ejemplo, solo para simplificar rápido, cuando dicen no, they're not, o sea, está simplificando que no, o sea, no son ellos.
Pero cuando dice no, they aren't, a eso es la pregunta. No. Look at the question. The question no, is a contraction. Exactamente. En las respuestas cortas con el verbo to be, en la forma afirmativa solo tenemos una manera de contractar, ¿verdad? Básicamente. Pero cuando estamos haciendo las respuestas negativas con el verbo to be, hay dos maneras de contractarla. Excepto con el pronombre I. Esta solo podemos decir I'm not. No, I'm not. No hay otra manera de contractarla. Pero los demás sujetos los podemos contractar, ya sea uniendo el pronombre con el verbo be, como acá, no, he's not, o uniendo el pronombre, el verbo be con el not. Aquí unimos el be con el not y aquí el pronombre con el be. Son dos maneras de hacerlo, pero es lo mismo. No cambia el significado. Solamente estamos contractando de diferentes maneras, uniendo aquí. Aquí uno, el sujeto, con el verbo to be, que en este caso es is. No, he's not. Y aquí estoy uniendo el verbo to be con el not, isn't. Es lo mismo. Dígame. Teacher, disculpe, vaya. Aquí, cuando, como usted dice, hay dos formas de contractar el negativo. He is not. Y he isn't. Pero yo también puedo escribir, puedo decidir no contractarlo si yo quiero, sino que ponerlo no, he is not. Exacto. Completo. ¿O tiene que ser contractado uno de los dos? No, no, no. Puede hacerlo completo como usted dice, o lo puede contractar y no hay ninguna diferencia. Ay, lo único que a veces en cuando estamos escribiendo, cuando es algo formal, digamos usted está redactando un correo o algo así, en ese tipo de cosas no se usan contracciones. Las contracciones es más que todo cuando estamos hablando, en speaking, y por eso es que los americanos se oye que hablan tan rápido, porque ellos usan mucho las contracciones. Como recomendación, acostumbrarnos a hacerlo contractado. Pero si usted se siente más cómoda hacerlo completo, así como dijo, no, he is not, that's okay, también está bien. Ahí cada quien pues a como se sienta más cómodo, ¿verdad? No sé si les contesté a ambos. Vladimir, Cándida, diga. Sí, no. Me quedó claro, gracias. Bien, Cándida. Teacher, ahorita, bueno, usted mencionó algo de las contracciones, yes. Pero mi duda no es ahorita con respecto a eso, sino con una tarea de la plataforma, uh-huh. En la 2.9, donde sale un diálogo y en el diálogo hay que captar el tiempo en que se levantan, van al trabajo y nuevamente llegan a casa. No sé si hay alguna fórmula de cómo puedo hacer yo para poder captar bien, porque ya escribí de varias formas ahí y hasta ahorita no he podido llenar esa tarea porque no sé, no me acepta todo completo. ¿Cómo hago para poder escuchar bien? Es el 2.9. Ajá. ¿Y alguien llegó por ahí ya? Solo el número tiene que escribir y le pone algo más. Se lo va a poner como malo. Sí. Porque yo. O sea, si pone IM o ajá. PM y me la ponía mal, entonces solamente es 9, 6, 7. Ajá. Es sure. Ahí me he quedado yo. Ahí este es el 2.9. No. No, después. Es ese. Es una conversación next. Donde pregunta a qué hora llega, a qué. ¿A qué hora se cuesta? ¿A qué hora cena? ¿A qué se dedica? Exacto, entonces llega un punto donde pregunta la hora, entonces en la parte donde hay que contestar dice que hay que escribirlo, no poner el número, sino que escribir el número en letras, en letters,
y poner I am, PM, ¿verdad? Entonces no, yo no lo acepta. No, lo acepta. No, si le solo va a poner 11. Regale con el mal número para ver si lo podemos resolver. Acuérdense que aquí podemos hacer eso, ¿verdad? Va, si hay, para que ya nos quede. Lo hacemos juntos. También okay, podemos ocupar este espacio. No recuerdan el número. Es el último de la parte 2. ¿Puedo reducir la pantalla? Yo lo tengo en pantalla, creo. Vea si puede compartir su pantalla. Yo creo que puede, para que veamos su pantalla mejor. Voy a dejar yo de compartir y comparta usted su pantalla para que veamos el ejercicio. Es este el ejercicio, ¿verdad? Sí. Manden una captura. Aquí, en la número 9, le voy a escribir, quiero ver si me permite escribir, es flight. La palabra flight está como misspelled. Attendance también. He goes to bed. W-T. Vaya, déjenoslo quieto por ahí. ¿A dónde lo vamos a...? Si pueden, mandan una captura, porque yo no me acuerdo si en esa me he equivocado. Yo ya voy como en el 3 punto y algo, pero hay unas que se me han quedado pendientes, pero no sé cuáles son. Ahí podemos corregir flight, ya que estamos en esto. Vamos a corregir la 9. Es flight. Con attendant. Attendant no es con doble T. Así como está en el chat. Ahí se los puse en el chat. Benjamín, te podés callar. Ahí está en el chat. Teacher, a mí sí me aceptó Fly, así como estaba escrito primero. Miren, esta plataforma de verdad que es caprichosa, así que... A mí sí, no. Sí, caprichosa. Sí, porque fíjese que en la última escribí Fronten y me la tocó buena. A mí en la número 6 me aceptó 7, I am, y aquí han puesto... ¿Qué ver? En la número 6, ajá, he puesto 7. Ajá, sí. y a mí me aceptó 7 AM, me lo aceptó así. Ah, y esta no me la acepta. Vaya, ¿y la 4 cómo se las acepta a los demás para que le ayuden de un solo a la compañera aquí y ya les quede en las diferentes opciones para que puedan avanzar? No, es a mí, yo puse morning y no me aceptó ni nada. Y es un listening. Sí. Vale, entonces escuchémoslo y comparta el audio para ver a qué hora va a dormir, o alguien tiene la respuesta para solo ponerla. Porque me imagino que es el número 4, yo estoy igual, así le puse media rana. Pongamos el listening. Compártanos el listening y póngale compartir audio para que teacher. Teacher, yo tengo problemas también en la 4, parece, donde está de he, a la hora que se va a dormir él. Ahí no le he podido hacer tampoco. No, no nos acepta el morning. You try with one. Digo que... Ay. Que dice que como a las 11 se va a dormir de la mañana, pero no lo acepta. Pero es que menciona 10 también y menciona 11, entonces no se sabe. Sí, ajá. I think it's 1 in the morning. Tiene que darle compartir sonido donde está la barra de herramientas suya, porque no vamos a poder oír si no comparte el sonido de su computadora. Sí, sería bueno, porque hay varias respuestas que están iguales a que le ha puesto y a mí me las tilda de malas. No, pues, listen, don't listen.
No. I don't know. It's not. Don't gang. Number four is one. He goes to bed at one. Okay, entonces intentemos poner at one, a ver si la acepta. Okay. No escuchamos. At one. Ay, ¿qué hice? At one. Póngale at one. Just one. Uh-huh. ¿Y aquí qué era? Fly. Ya, office manager. Ya lo borré. Aire atenga. Y le arruinamos el ejercicio a la compañera. Gracias. The number five, office. Fly attendant es allí. Office manager. No. Office manager. Office manager, yes. Ay, Dios santo. No borra. Tienen que darle backspace, la flechita que está así como para allá. Espérenme. Teacher, y una pregunta, cuando nos equivocamos y aparecen así esas crucitas en rojo, ¿nosotros podemos borrar y corregir? Sí. ¿Se nos sí toma pueden como uno? Sí, pueden. Sí, sí. ¿Cómo? Repeat this. Okay. Si quieren, deje de compartir para, ya vi que es el 2.11. Dale stop sharing y voy a buscarlo yo para que me dicten las respuestas y lo chequeamos. Y ahí van a ver también que vamos a poder corregir si en caso me sale alguna mal. Teacher, fíjese que aparte yo tengo una pregunta. Yo contesté una pregunta de estos y quiero que me saque de la duda porque la pregunta decía, are you from the United States? Mi contestación fue, no, I'm not from the United States. Y me lo tomaron malo y me dijeron que había puesto de. Ajá, are you from United States? Aunque si uno dice the United States, igual está correcto, pero la plataforma no lo acepta así, entonces tenemos que dejarlo así como sin el de. Teacher, yo traté de hacer todo ese ejercicio también y lo hago en corto, me lo pone malo. Lo hago en largo, me lo pone malo. No sé qué hacer ahí. Vaya, en esta, en la 1, ¿cuál es la respuesta? Rodney is a... Chef. He gets up at 9. En números 9. Yes. He gets 11. Home at 11. He goes 11. To bed at 1. Tina is a office manager. She gets up at 7. She gets home at 6. She goes to bed at midnight. And Ellen is a fly attendant. She gets up before 5. She gets home at 9. And she goes to bed at 10. Okay, let us see. Ahí están todas las respuestas. No sé si le van a tomar captura. Yes. ¿Listo? ¿Para mover más para abajo? Vamos. Bien. Ahí están las demás. Ok, y supongamos que aquí me equivoqué y le puse mala la respuesta y le doy enviar. ¿Ven? Me sale mala. Entonces yo puedo venir, la corrijo, le vuelvo a enviar
y va a guardar lo último que yo hice, la plataforma. O sea que si primero, en el primer intento yo me saqué 7 porque tuve 3 malas, en el segundo lo volví a hacer y tuve 9 buenas y me saqué 9, pero en el tercero las tengo todas buenas y saqué 10 y ahí me conformo con el 10 porque ya no hay más. Entonces la plataforma guarda el último cambio que usted hizo. Así que sí pueden ir corrigiendo. Teacher, yo tengo problemas en... Sí, a todos. De nada, ya saben. Y a veces si no les guarda, si no les agarran, refresquen, porque también a veces se queda pegada porque ya mucho tiempo estuvimos trabajándola, entonces tiende a quedarse pegada. Cuando eso les pase, pueden hacer refresh aquí en este flechita que es como un semicírculo. Le hacen clic ahí para que la página se refresque y se destrabe. Y si no les funciona, salgan si vuelvan a entrar. Y si no, denle tiempito. ¿Alguna pregunta más? Yo sí, tengo problemas en la 1.12, donde dice niña Sandra que igual tiene problemas. Ah, sí, ahí. 1.12. En esta plataforma es autocorregible, no la revisa usted o... Fíjese que lo que ustedes trabajan lo revisamos nosotros. Entonces nosotros tenemos un día en el que revisamos las notas y las pasamos a un folder compartido. Pero, ajá, por ejemplo, si yo me meto a ver, quiero ver las notas de Marjorie, yo me meto ahí y veo lo que Marjorie ha hecho. Y esas notas que ella tiene ahí son las que copiamos en el Excel. Y luego INSAFOR hace, las compara también. Ah, pero sí, la nota la asigna la plataforma, depende de cómo usted ha trabajado, de las respuestas buenas, las respuestas malas. Hay que nosotros solo copiamos el dato en un Excel. Es que la confusión en mi caso fue que, por ejemplo, ¿cómo? La pregunta 2 y gets up, o sea, ahorita, la mayoría puso night y ahí. La mayoría puso night y, por ejemplo, yo puse night, I am y me lo tomó como bueno, pero como... A veces sucede. Estaba preguntando que a qué horas, o sea, si mañana o tarde. Entonces, yo creo que por ahí estuvo mi confusión. Porque la mayoría sí le ponía el I am o PM. Ah, ok. Now, ¿cuál era el otro de la sección 1 que me dijeron? 1.11 creo que dijeron. 1.12. Vaya, aquí son 4. Sobre usted, dice. Recuerde. Sí, a mí me salieron malas todas esas. Sí, y a yo mí creo... también me salieron malas. ¿Cuál? A todos. Sí, no sé por qué. Ah, ya sé. Carmencita, en el 911 está. Carmencita, en el 911 no. Está. Oye. Ay, me decepcioné. Creí que la anestesia me estaba haciendo efecto. Es que le falta el punto final. Dice, recuerda de colocar el punto final. Yo les puse a todos el punto final y la contracté de una manera y de otra también y no me los... Bien, no, yo solo no les... A veces es eso. Pero con las mayúsculas al inicio. Yeah. Teacher, I have the answer of this part. Okay, can you provide us with the answer? Okay, number one, no, I'm not from United States. What? No. Contractado? Okay. No. No, I'm not from United States. Bye. Number two. Number two, yes, she's from Canada. Number three, no, it is not.
And number four, yes, we are. O sea, dice acerca de usted, pero no. Okay. Algo dice mal aquí. No, I am Maya. Not from. Va, en la D, la D. La D final. Puse, el espacio. No, I'm not from United States. ¿Qué me falta? Alguien dijo ahí. El punto. Solo le agregué el punto. Y ya está buena. Ok. Entonces sí es muy importante el punto en este ejercicio. Uh-huh. Y pueden copiar las respuestas porque ahí se contesta acerca de ti, pero realmente no vean. No, cabal. Sí, eso me confundió mucho. Uh-huh. Bueno, porque yo... la primera me salía bien. Sí, porque yo tengo esto y así como lo ha contestado, para nada, nada que ver como lo contesté. Ajá, porque yo, la instrucción dice sobre usted. Ajá. Uh-huh. Y sí, por porque ejemplo, en la número 4, yes, we are the same age. Así le puse yo y me la tiro buena. Sí, bueno, miren, ahí está el ejercicio y vamos a hacer la sugerencia de que le cambien ahí la indicación, ¿verdad? Ok, pero sí, porque está un poco confuso. Yo tengo una pregunta. No somos de Canadá. Dice long answer, no dice short, dice long answer. O sea, que quiere la respuesta larga. Ajá. Larga. Teacher, también tengo una pregunta yo. ¿Por qué toma incorrecto si yo contesto no, I'm not from the United States? Si arriba también está escrito from the United States. ¿Es incorrecto poner de después de from? No, no es incorrecto. Oh. Pero como ya vieron, si la plataforma está ya seteada para que agarre la respuesta con punto, y o sin punto, es así que la va a agarrar la respuesta. Y en este caso, la plataforma está seteada para que la respuesta no lleve el D. Okay. Uh-huh. Pero no es que sea incorrecto. Usted puede responder así y está correcto. Pero para la plataforma en específico, como acuérdese que es una máquina, ¿verdad? Es un programa. Nosotros cuando revisamos a mano, si usted le pone el D, se lo tomó bueno. Si no le puso el D, también está bueno. Pero ya con la máquina es así, como la hayan arreglado. Ok, gracias. Uh-huh. Sí, sorry ahí por la confusión. ¿Tienen algo otra inquietud, niños, con la plataforma? Avancen, porque ya terminamos las primeras 4 clases. Ya para las próximas 4 ya les van a empezar a auditar lo que han avanzado para ver si reservar el siguiente cupo. Oh, my God. Uh-huh. Pues yo ya finalicé con la plataforma. Excelente. Los cupos los empiezan a reservar dependiendo de cómo ven que el alumno va. Tampoco quiere decir que porque se lo reservaron ya pasó, ¿verdad? Sino que también hay una decisión al final, ¿verdad? Si usted cumplió con la plataforma, el mínimo requerido, su tiempo de conexión, si mandó los papeles firmados que tenía que mandar, creo que hasta eso les cuentan y una encuesta y cosas así. But that's it. Ok, so, vamos a continuar, vamos a tratar de terminar con este tema para mañana empezar la sección 2. Sí, mañana es jueves. Ok, and a yes, no questions, so, with short answers, lo importante que nos mencionaba en el video es que, aparte que ya discutimos, ¿verdad?, que... cuando estamos contractando en afirmativo, solo hay una forma, yes, I am. No se contracta. Yes, he is. Yes, it is. Oh, yes, it's. Yes, we're. Yes, they are. But in negative, we have two options. Tenemos dos opciones para hacer las contracciones en la respuesta corta negativa. A excepción de cuando lo hacemos con el pronoun I. No, I'm not. Es única forma contractar el I con el am. Am. No, I'm not. Es la única forma. En cambio, con los demás podemos contractar el pronombre con el to be o el to be con el not. Es lo que ven en negrito. Esas son las dos opciones. El significado es el mismo. No varía para nada. Importante, en el video nos mencionaba que a pesar de que estamos haciendo respuestas cortas, pero tiene que ir corta, pero completa. Porque si a usted le dicen, are you free? Y usted dice, no. Lo toman como una grosería. Es tomado como algo descortés
si a usted le preguntan, ¿estás libre? Are you free? Y usted contesta, no. Tiene que contestar, no, I am not. O, yes, I am. Completo. Usando el be siempre en la respuesta. Es muy importante. No solo decir yes o no solo decir no cuando usted esté contestando. ¿Questions so far? ¿Preguntas sobre esto? También dijo que podíamos no contractarlo, ¿verdad? Que se puede decir de un solo. I am, escribir todo, I'm not. Okay. Ajá. En escritura lo mejor es no escribir contractado. Cuando está hablando, si usted se siente más segura de decirlo completo, it's okay. Pero si se pueden acostumbrar a hablar usando las formas contractadas, that would be more than perfect. Okay. Thank you. All right. Let's solo guess. En afirmativo no lo podemos contractar, ¿verdad, teacher? No, no, it's not usual. No, afirmativo no se contracta. Right. In yes, no questions and short answers with be, tenemos, empezamos con el verbo be. ¿De qué va a depender? Acuérdense que el verbo to be son tres formas. Am, is, are. Significa exactamente lo mismo. Significa ser o estar dependiendo del contexto. Si vamos a utilizar am solo con el sujeto I. Are lo vamos a utilizar con you, con we, con they. Is lo utilizamos con he, she, it. So, dependerá del sujeto si vamos a usar am, is o are. En forma de pregunta, lo primero que ubicamos es el verbo be. Luego el sujeto, luego algún complemento y finalmente el signo de pregunta. El ejercicio que tenemos acá es complete these conversations. Vamos a completar estas pequeñas conversaciones. En este caso comenzamos con la 1. Vimos que dice Miss Gray. Miss Gray se refiere a una persona femenino. Está singular, entonces sería is. Is Miss Gray from the United States? Yes, she. Yes, she is. She is. ¿Y aquí iría? She is from Chicago. Excellent. She's from Chicago. ¿Cómo nos quedaría la 2? Is your English class at 10? Excellent. Is your English class at 10? Estamos hablando de la clase de inglés, es una cosa singular, so is. Is your English class at 10? No, it isn't. Isn't. No, it isn't. Ok, y aquí hay un punto y aparte. Ahora, ¿qué sigue el complemento de la respuesta? It is at 11. At 11. It is at. Yes, 11. It is at 11. Number 3. Are you and Monique from France? Are you and Monique from France? Excellent. Are you and Monique from France? Yes. Yes, we are. We are from Paris. Excellent. In number 4. Are Mr. and Mrs. Tavares American? No, they aren't. They are Brazilian. Y aquí tenemos el ejercicio forzado de la plataforma que acabamos de hacer. Este es lo mismo, básicamente. Are you from the United States? Is your English teacher from Canada? And so you know how to solve that now. All right. Then we have el último que tienen ahí de esta parte, saying hello and goodbye. So basically it's just practice because I know that you already know the meaning of this word, but we can practice pronunciation. Let's repeat. Bye. 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 Good morning. Good morning. Good night. Good night. Have a good day. Have a good day. Hey.
Hey. Hey. Hi. How are you? How are you? How's it going? How's it going? See you later. See you later. See you tomorrow. See you tomorrow. Talk to you later. Talk to you later. What's up? Aquí lo que tienen que hacer en este ejercicio que tienen en el material es clasificar cuáles son saludos de como de entrada y cuáles son saludos de despedida. Por ejemplo, tenemos bye, es una despedida, goodbye. Y good morning es un saludo de entrada, es como decir hello. Usted puede decir hello, yeah. O si es en la mañana, simplemente good morning and that's it. Ahora, yeah. Good night sería... Salida. Good. Es como decir bye. Good night. Ajá. Good night. Es, me despido, me voy. Good night. Goodbye también es de salida. Voy a dormir. Ajá. Sí, have a good date. Goodbye. Salida. Goodbye. Salida. Hey. Hello. 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 Hi. Hello. 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 How are you? Hello. Hello. How's it going? Hello. Hello. See you later. Goodbye. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye. 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 Talk to you later. Salida. Bye. What's up? Bye. Hello. 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 Talk to you later. Excellent. And the next exercise is matching. Ahí tienen que hacer un matching exercise. Y pues se nos fue la hora. No sentimos el tiempo. But thank you for being here, for being on time. And so see you tomorrow. We will start section number 2. Try to complete the exercise in the platform. Bye-bye. Take care. Okay. Take care. God bless you. Bye. God bless you. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye.